Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente y seguimos con el curso de Angular. Esta vez vamos a aprender cómo crear componentes. Vamos con el intro y volvemos. Ok, ¿qué es un componente? Primero que todo, un componente es un código que se puede reutilizar en una o más ocasiones de todo nuestro sistema. Este código HTML, que a su vez está compuesto, bueno, es un bloque realmente que está compuesto por tres archivos: uno que es 1.ts, uno que es .html y uno que es .css. También podemos conseguir uno que es .spec.ts, que en este caso lo que nos quiere decir es que hace referencia a las pruebas. Aquí puedo mostrar lo que explicaba. Tenemos un... Vamos a generar un componente. ¿Cómo lo generamos? Lo generamos con el comando ng genérate component y el nombre de nuestro componente. Entonces, en este caso voy a crear un componente que se va a llamar sidebar. Una vez que hace esto, él genera los archivos antes mencionados. Y puedes observar que se crea una carpeta con el nombre del componente y internamente tiene los archivos que ya se mencionaron. También puedes observar como en el add.module se ha importado de forma automática en la sección de declaraciones tu componente, en este caso el sidebar component. Para adelantar esto y que el video no se haga tan largo, yo ya he creado lo que es un componente llamado char y otro llamado header. Ahora, si volvemos a nuestro código inicial que hicimos en el primer video, en el addComponent.html, si borramos todo y escribimos hola mundo, podemos observar que en nuestro navegador tenemos un hola mundo. ¿Qué hice yo aquí? Me fui al index e importé una fuente de Google Fonts para cambiar la fuente. Ahora, tengo el componente header, que en este componente header lo único que he hecho es crear un div con un ULL y un logo de YouTube para simular un poco lo que es la estructura. Ahora, de manera gráfica, ¿cómo se puede ver un componente? Un componente lo podemos ver aquí, que es lo que está como encerrado en estos cuadritos. Esta sección de arriba que está encerrada en el cuadro negro se puede decir que es un componente del header. Lo que tenemos en cada una de estas cards o tarjetas donde están los videos, eso se puede también comprender o entender como otro componente. Y de igual forma con el sidebar. Entonces, ahorita yo lo que voy a mostrar es simular un poco aquí lo del componente header para ver cómo se implementa y cómo se usa. Creamos el header component y lo único que he hecho es crear unos elementos HTML básicos con una URL que nos dirige a un logo de YouTube. Me voy a nuestro add component y en el add component voy a borrar todo lo que tengo. Me voy a ir al header component y podemos ver esta estructura o este patrón que cumplen todos los componentes: un selector, una URL template y una URL estilo. El estilo hace referencia a nuestro archivo donde tendremos nuestro código SAS, CSS. El template URL hace referencia a donde tenemos nuestro vista o nuestro template o nuestro HTML. Y el selector es el nombre de nuestro componente para ser invocado en otras vistas. Entonces, si nos vamos a Component e invocamos el selector, que es muy importante que se cierre con el slash y guardamos, nos vamos a nuestra aplicación y podemos ver que ya tenemos un menú, ¿sí? Un header. Vamos a ver por qué nos sale esto. Ok, vamos a quitarle este padding para que no nos salga esta parte. Comentamos en el punto CSS, pueden observar que he colocado un código CSS básico para darle un poco de estilo a lo que sería el encabezado. Aquí ya lo tenemos. Entonces ahora vamos a... he creado otro componente para hacer referencia a las CAR, a lo que serían las tarjetas de los videos. Entonces, de igual forma con ng genérate component CAR, me ha generado toda la carpeta de CAR donde tengo un HTML
que hace referencia a una imagen, pero vemos que no está la URL. Ya vamos a explicar por qué no está la URL, porque si nos revisamos nuestro archivo .ts, que es el que contiene la lógica o donde se puede hacer llamado a una API, a datos o procesar algo, un algoritmo en específico, yo declaré una variable que se llama imagen tipo string y que en el engine on ini le digo referencia a esta variable que le coloque una URL. El engine on ini es una función que se ejecuta una única vez cuando el componente se inicializa. Así que cada vez que este componente se invoque en alguna otra pantalla, él va a ejecutar todo lo que esté dentro de engine on ini. En este caso, le decimos que imagen. Si queremos ver un poco más, le digo aquí llamando componente. Okay. Si nos vamos ahora a la parte de la vista, vemos que tenemos un div, una imagen, un título y un subtítulo. Así que de vuelta al appComponent.html, vamos a llamar a el selector de car, que en este caso es appCar. Así que vamos a comentar un poco las cars, le colocamos para hacer referencia a esto. Y colocamos esto. Si guardamos, en este momento podemos observar que nos sale una car. Está un poco como muy muy a lo ancho. Con estilo lo podemos arreglar. Entonces yo le voy a decir que todo esto lo englobe en una clase que yo ya previamente creé que se llama grid para hacer referencia a un tablero. Entonces aquí ya vemos con simplemente CSS básico, ya podemos ver un poco más cómo se empieza a estructurar. ¿Qué pasa si queremos llamar a otra car más? Entonces me voy a ir al add component, a la función o al TS del add component. Vemos que no tenemos la función engine on ini, pero le voy a decir que implemente. Es más, para que no nos equivoquemos, podemos básicamente copiar el código de nuestra otra componente. Le decimos aquí que importemos esto y de igual forma, para no equivocarnos, copiamos y pegamos la función. ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a declarar una variable que se va a llamar cars, que va a ser igual a un array tipo any, que lo voy a inicializar en un array vacío. Y aquí le voy a decir que las cars va a ser un array que va a contener números. Aquí podemos, bueno, vamos a hacer el ejemplo más práctico. Le voy a decir title video 1. Le decimos subtitle subtitle video 1. De esta manera, ahora yo me puedo dirigir al addComponent.html, hacer referencia a ng4, donde le decimos let car of cars, ¿sí? Esto es recorrer lo que sería un array. Y como en este caso existe solo un elemento en el array, pues nos debe pintar un solo elemento. Ahora, ¿qué pasa si dentro de nuestro app component metemos dos elementos más y le cambiamos esto a 3 y a 3? Pues podemos ver que tenemos tres cars. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos pinta el título? Porque tenemos que hacer referencia a él y no hemos hecho referencia a él. Esto lo veremos en otro video de cómo crear un input en un componente. Pero la idea de este video es entender cómo funcionan lo que serían el llamado y la invocación de componentes en una aplicación Angular. Así que en tan solo 10 minutos hoy hemos aprendido a cómo generar componentes, cómo usar lo que sería parte de un componente en otro componente a través de los selectores, hacer uso de los estilos en su propio archivo de estilos y empezar a hacer funciones básicas dentro del engine on init. Así que esperamos que en el próximo video vamos
a tener muchos más comentarios donde ustedes van a aportar ideas o qué otras cosas quisieran que se puedan realizar dentro de lo que sería nuestra aplicación. Así que también recuerda suscribirte y comentar. Hasta una próxima emisión.